compañeros diputados, diputado secretario, sírvase ahora a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Celebramos reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con fecha 21 de septiembre del 2016. Orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Número 3, palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. En el punto número 4, presentación de los asuntos pendientes de esta comisión. Punto número 5, intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del licenciado Pedro Pablo Torres Tejero, encargado de despacho de la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo. Punto número 6, intervención de los ciudadanos diputados en su caso. Y el último punto, la clausura de la reunión. ¿Es cuánto, diputado presidente? Le pido, sirva a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputada Santi Montemayor Castillo. Montemayor, presente. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presente. Diputado presidente, le informo la asistencia de 4 diputados a esta reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Habiendo quórum, declaro instalados los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 21 de septiembre del año 2016. Se invita a los presentes a tomar asiento. Compañeros diputados, de acuerdo a lo que establece la normatividad de este Poder Legislativo, en cuanto a lo que establecen los ordenamientos, existe la prohibición de que este tipo de comisiones sean públicas. Por lo tanto, someto a consideración de ustedes, diputados de esta comisión, el que permitamos, al igual que en todas las demás comparecencias, que estas sean reproducidas en vivo en la plataforma web del Congreso. Para ello, diputado, le pido someta a la votación la presente propuesta. Se somete a votación la propuesta presentada y también informo que se integra ya el diputado Eduardo Martínez Arcila. Se somete a votación la propuesta, diputado Lorenzo Martínez Arcila. Aprobado. Diputado José Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, aprobado. Diputada Santi Montemayor Castillo. Aprobado. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, también a favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad con los 5 votos de los integrantes de esta comisión. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. Se instruye a la Dirección de Control de Proceso Legislativo, se coordine con las direcciones competentes para dar cumplimiento al aprobado y la presente sesión de comisiones sea transmitida en vivo al público en general. Le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Agradecerles a todos, compañeros diputados, el que nos acompañen a esta instalación de la presente Comisión de Trabajo y Previsión Social. Les voy a solicitar en breve, les haré llegar un escrito en el que solicitaremos al gobernador electo, Carlos Joaquín González, el que nos haga llegar a través de el encargado de despacho que nombre en su momento, el secretario del trabajo que nombre en su momento, la lista de solicitudes en donde este poder legislativo pueda coadyuvar con el gobierno entrante para que podamos armar una agenda legislativa referente al trabajo y previsión social en lo que dura esta 15ª legislatura. Igualmente a todos ustedes, compañeros, hacerles extensiva la apertura de esta comisión para que trabajemos de la mano con el Estado de Quintana Roo. Hay muchos temas que tendremos que tocar en su momento, seguramente. El tema laboral es un asunto trascendental para el Estado que tenemos que cuidar, que tenemos que vigilar y que lo estaremos haciendo desde esta soberanía. Es cuanto, diputado secretario, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación de los asuntos pendientes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A los compañeros de procesos legislativos, favor de remitirles a cada uno de los diputados los asuntos pendientes de esta comisión.
La presente relación de asuntos pendientes ya ha sido remitida a cada uno de los integrantes para su conocimiento, teniendo que todos y cada uno de los documentos obran de manera electrónica en la plataforma Vox, la cual es integrada y administrada por la Dirección de Control de Proceso Legislativo y que permitirá una mejor consulta de los mismos, coadyuvando con el ejercicio de nuestras funciones. Compañeros diputados, les agradezco su disposición y les reitero mi compromiso para atender todos los asuntos que son turnados a esta comisión. Sin otro particular, diputado secretario, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del licenciado Pedro Pablo Torres Tejero, encargado del despacho de la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo. En virtud del conocimiento y análisis previo del quinto informe de gobierno por parte de los diputados integrantes de esta 15ª legislatura, me permito conceder el uso de la voz a los diputados que así lo soliciten para efectuar los cuestionamientos u observaciones pertinentes referentes al quinto informe de gobierno o los asuntos que ustedes determinen tratar con el encargado del despacho. Para ello le pido, sírvase tomar la lista, diputado secretario, del orden de participación de los diputados asistentes, con motivo de la ampliación del quinto informe de gobierno, a efecto que el licenciado Pedro Pablo Torres Tejero, encargado del despacho de la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social, pueda dar atención a cada uno de los cuestionamientos. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz al diputado que así lo considera. Diputados. Lalo. Adelante, diputado Martínez Arcila. Pues como la pista de baile, el primero en salir a bailar. Ya los animo a los demás. Pues muy buenas tardes, muy bienvenido. Primero, antes que nada, presidente de la Comisión de Trabajo de esta 15ª legislatura, señor encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo, integrantes de la Comisión de Trabajo del Congreso del Estado, señor encargado de despacho, yo iniciaría porque pedirle si nos pudiese ahondar un poquito en cómo está estructurado el trabajo de la Secretaría del Trabajo por lo siguiente. Primero porque me parece que también los que continúan dan seguimiento a esta transmisión puedan entender la realidad es que normalmente cuando hablamos de la Secretaría del Trabajo pensamos que nos enfocamos una vertiente que es la justicia laboral y sentimos que ahí se agota el tema de la Secretaría, pero viendo su informe está el tema también de promover el empleo a través del Servicio Estatal de Empleo, la capacitación, empleo temporal. Entonces, si nos pudieras ahondar un poco nada más, ¿cómo está dividido? Uno, dos, ¿de qué presupuesto dispuso en este 2015? Entiendo por la plática previa que lleva al frente como encargado de despacho alrededor de 40 días, sin embargo, estaba dentro de la misma estructura de la Secretaría, es decir, no es ajeno a los temas propios de la Secretaría. Y digo, lo menciono porque algunos secretarios que han estado por aquí, de repente hay información que dicen desconocer, y en este caso me queda claro que, a pesar de que está al frente de estos 40 días, ya lleva tiempo dentro la Secretaría. Inicialmente, eso es lo que yo le pediría al señor encargado de despacho, nos pudiese ampliar. Gracias. Claro, con mucho gusto. Con el permiso, señor presidente, señores diputados. La Secretaría del Trabajo tiene dos funciones fundamentales. Como bien decía el diputado Arcila, por un lado está la impartición de justicia en materia laboral, por el otro es la generación de empleos para la sociedad en general. Sin embargo, es una secretaría compleja. Compleja porque dentro de todo esto
el contexto de la generación de empleos, en el contexto de la generación de empleos, trabajamos a través del Servicio Estatal de Empleo, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo. Y tienen diversos programas que se llevan a cabo durante todo el año. Podemos hablar de becas de capacitación, iniciativas de ocupación propia, de cursos de capacitación para desempleados, en fin, diversos temas, inclusive los trabajadores que enviamos normalmente a Canadá, tienen que pasar por todo un proceso para que puedan obtener los beneficios que en un momento dado se les otorga, que es la facilidad de poder tener acceso a ello, por un lado. Por el otro, tenemos que el áreas diferentes como es inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, en fin, diversidad de temas. Aparte de ello, bien ha hablado usted sobre la impartición de justicia que corresponde a las juntas de conciliación y arbitraje. Tenemos una junta local, tenemos 5 juntas especiales, 3 en la ciudad de Cancún, 1 en la ciudad de Playa del Carmen y otra en Cozumel. Aparte de ello, también tenemos las procuradurías de la defensa del trabajo, que son una en la ciudad de Chetumal, otra en la ciudad de Playa del Carmen, una más en Cozumel y otra en la ciudad de Cancún. Por lo que hace al presupuesto ejercido durante 2015, números más, números menos, es alrededor de 63 millones de pesos en toda la Secretaría. ¿Cuánto es el monto, perdón? Alrededor de 63 millones de pesos. Diputado Fernando Zelaya. Casi como el 63 millones, como el de salud. Menos, más que el de salud. Pues... estaba checando, señor encargado de despacho, el tema de lo que es toda la competencia que tiene esta propia secretaría. Y dentro de ella tiene a su cargo el tema también de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Yo sí quisiera, y espero que sí haya venido con los documentos de ello, porque dentro de los temas que se han ventilado en las juntas de conciliación y arbitraje, vemos casos realmente graves que han puesto a Quintana Roo en boca internacional por lo que ha traído consecuencias en tema económico y que se habla de despojo de propiedades, evidentemente en Punta Piedra, en la zona del municipio de Tulum, y en donde, pues desgraciadamente se ha conocido como los piratas de Borges ese tema a nivel no solamente nacional, sino de manera internacional. Ahí me saltarían las siguientes interrogantes, señor secretario. ¿Cuántos juicios laborales terminaron en laudos en los que los bienes fueron embargados y garantizaron la indemnización de los trabajadores? ¿Cuántos hay en proceso? En ese tema en específico, ¿cuál fue el interés para que fueran tan rápido resueltos esos asuntos? Y si dentro de su propia institución hay procesos de que se hayan iniciado por haber tenido algún tipo de denuncia respecto a los funcionarios públicos que realizaron y determinaron las acciones jurídicas en cada uno de sus laudos. Bien, con mucho gusto, diputado. En primer lugar, quiero hacer la aclaración. La Ley Orgánica de la Administración Pública establece que las juntas de conciliación y arbitraje, así como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, son instancias
que sus determinaciones son propias. No tienen injerencia de ninguna manera la Secretaría del Trabajo. Nosotros actuamos con ellas en materia administrativa, apoyamos con recursos humanos y materiales para que lleven a cabo su trabajo. El tema de la impartición de justicia laboral le corresponde estrictamente a las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora, pasando al tema de lo que usted mencionaba, que ha hecho mucho ruido en medios y que la gran mayoría de nosotros nos hemos enterado precisamente de a través de medios. Lo que ustedes saben, lo que ustedes ven en medios de comunicación, es lo que ha llegado a la Secretaría. Y contestando a la pregunta también, no existe hasta el momento ninguna queja, demanda o como le pudieran llamar, en contra de alguno de los servidores públicos presentada ante la Secretaría del Trabajo. Señor secretario, nada más quiero hacerle llegar, aquí está el organigrama de esa dependencia y jerárquicamente está posterior a usted, está la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social y forma parte en este mismo organigrama el tema de las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, no se puede evadir tampoco una responsabilidad del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto a lo que hayan o no hecho las juntas. Y no puede decir que no tenía conocimiento de ello. Es decir, el titular, entiendo por lo que comentó ahorita el diputado Arcila, lleva 40 días en el despacho ahí en la Secretaría de Trabajo, pero creo que sí es prudente el que se tomen acciones apenas se tenga una denuncia formal, de no existir una denuncia formal por supuestas irregularidades, porque creo que el día de hoy lo que tenemos que estar privilegiando en el Estado de Quintana Roo es el que se lleve todo en estricto apego al Estado de Derecho. ¿Es cuánto? Estamos de acuerdo, diputado, con mucho gusto. Estamos pendientes, le reitero, no tenemos ninguna denuncia ante la Secretaría en relación a los hechos que usted argumentó hace unos momentos. Diputado Emiliano Ramos, tiene el uso de la voz. Gracias. Señor licenciado Pedro Pablo, ¿verdad? Preguntarle, usted comenta ahorita 63 millones de presupuesto de la Secretaría. Preguntarle si aquí está incluido lo que envía la Federación para el Programa de Fomento al Autoempleo, que entiendo que se trabaja a través de esta dependencia, ¿sí? No, el porcentaje que envía la Federación es otra cantidad completamente. ¿Podría indicarnos cuál es? Del año anterior no la tengo a la mano, pero se las hago llegar con mucho gusto. Muy bien. ¿Tendrá la información? Le pido por favor que se presente ante los diputados. Sí, el contador Enrique González Contreras, titular del Servicio Estatal de Empleo. El recurso federal para el ejercicio 2016 es de 22.295.000 pesos. ¿22.295.000? 22.295.817 pesos. Pero 2016. ¿Qué año fue? 2016. ¿2015 también tendrás? ¿Perdón? Sí. ¿2015? 24.574.574 pesos. ¿De aquí se aplica el programa de fomento al autoempleo? Así es, correcto. ¿Y cuál fue lo que se destinó este año y lo que se destinó el año anterior? Este año fueron 1.638.435 pesos y el año pasado 2.110.438 pesos de fomento al autoempleo. Gracias. ¿Algún otro diputado que quisiera hacer uso de la voz? Sí. Diputado Martínez Arcila, adelante. Gracias, señor diputado presidente. Señor encargado de despacho, continuando un poco con lo que planteó mi compañero el diputado Fernando Levín, usted afirma de que no existe hoy en día ningún acto de autoridad competente relacionado a este reportaje que ha salido a nivel nacional e internacional y que incluso ha generado la intervención o la solicitud de información mediante notas diplomáticas de embajadas de otros países. Entiendo esa parte. La pregunta sería, sobre todo esto que se virtió
usted no consideró que había algo que llamara su atención y por ende pudiese ordenar, si fuese su facultad, revisar o hacer alguna acción que permitiese saber si estas notas que salieron, al parecer muy bien fundamentadas, por lo menos en el tema periodístico, y que llamó la atención de embajadas de otros países, ¿hubiese usted advertido algo al interior de estas juntas? Mire, por supuesto nosotros nos abocamos a tener pláticas con los las personas involucradas en estos temas. Sin embargo, el argumento que ellos tienen es precisamente que lo que han hecho o lo que han lo que se ha vertido en los medios es una cosa. Ellos han cumplido únicamente con la norma, con lo que les marca la ley, con las atribuciones que pueden ellos ejercer en cuanto a su función. En el tema de esta persona, Alexis Zavala Ávila, ¿cuál es su estatus actual? ¿Ya dejó de prestar servicio? ¿Sigue siendo estando en la Junta? El primero de septiembre presentó su renuncia a la Secretaría. ¿Primero de septiembre de qué año? De este año. De este año, es decir, tuvo un problema legal que lo detuvieron. No sé si el problema tuvo que ver con el ejercicio de su función o fue un problema particular y siguió prestando sus servicios hasta este primero de septiembre que presentó su renuncia. Efectivamente. Diputado Cetina, adelante, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados. Bienvenido, señor encargado del despacho. Gracias. Algo que nos llama la atención y que acabamos de escuchar es que la Junta, la Secretaría del Trabajo solamente funge como algo administrativo ante las juntas de conciliación. Sin embargo, es del conocimiento de todos los quintanarroenses el tipo de litigios que se llevan en las juntas de conciliación, en donde el negocio es el principal o la principal arma en este tipo de juntas. Tengo, y siempre me lo comentan, cuestiones que suceden sobre todo en Playa del Carmen. Tengo un caso que ahorita terminando voy a comentárselo, donde expedientes hechos involucran empresas y de repente ya hay que ya están embargando, y lo triste que ni siquiera son empleados de la empresa y estamos hablando de millones de pesos. Y como este caso hay muchos, ¿qué hace la Secretaría del Trabajo entonces en este sentido? Porque pues esa es la pregunta de los quintanarroenses, que me suena de pronto escuchar lo que bien nos dices, y que pues tienes la razón, tú conoces, ese es tu trabajo y nos los vienes a aclarar desde el principio, pero sentimos, pues quienes te estamos escuchando ahorita en las redes, aquí en este recinto, pues que es como un me lavo las manos, ¿no? Lo que hagan las juntas pues es de ellos, y nosotros estamos, nada más somos administrativos de ellos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la función real de la Secretaría del Trabajo en relación a los actos de corrupción que se hacen en estas juntas de conciliación y que de verdad pues se tiene que frenar, porque la imagen está muy mal para los ciudadanos en este nuestro estado? ¿Es cuánto? Perdón, adelante, encargado de despacho, Pedro Pablo. Sí, en relación a ello, yo quiero decirle, señor diputado, con todo respeto, que la Secretaría del Trabajo está abierta a cualquier aclaración que hubiera en el sentido
de que algún ciudadano con los argumentos concretos pudiera presentar la queja ante nosotros y nosotros le damos seguimiento. Esa es la idea fundamental y vuelvo a repetirle, pues nuestra función es prácticamente administrativa, apoyamos desde el punto de vista de recursos humanos y materiales para que se pueda llevar a cabo la tarea jurisdiccional que le corresponde a las juntas de conciliación y arbitraje. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos una limitante. Sin embargo, si algún ciudadano tiene los argumentos, le repito, las pruebas necesarias para poder darle seguimiento, les están abiertas las puertas para que sean recibidas las quejas y nosotros proceder con ello. ¿Qué alcance tendría esta intervención que hiciera la Secretaría? Bueno, desde el punto de vista de administrativo, nosotros podemos sancionar hasta inclusive llegar a la destitución del funcionario. Perfecto. Gracias, encargado de despacho. Diputado secretario, ¿quién continúa con la voz? Carlos Pedro, ¿no? No hay nadie más apuntado. ¿Sí? Eduardo Martínez. Adelante, diputado Martínez Arcila. Gracias, diputado presidente de la Peña. A ver, pues yo ya no tengo claro, con todo respeto, es decir, porque si tengo esta comparecencia y hay temas que tienen que ver directamente con las juntas, ¿asume usted esa parte o no la asume, encargado? Porque planteaba hace rato que parece que no, pero le hice una pregunta y me dijo que sí, preguntó al respecto al interior y que no había problema. Le contesta aquí al diputado Cetina que pues sí es responsable de las juntas hasta el grado de poder en un momento dado emitir algún tipo de sanción si se comprueba algún acto de corrupción al interior de las mismas. Entonces, o sea, digo para seguir, porque yo con todo respeto, a mí me interesa mucho el tema que tiene que ver directamente con la justicia laboral, pero si usted como encargado no trae esos temas, pues plantéelo para saber si en lo que respecta sigo o no sigo en esta comparecencia. No, claro, con mucho gusto de lo que nosotros podemos argumentar en relación al tema, es que nosotros le daremos seguimiento en su momento cuando se presenten las quejas ante nosotros. Hay otras vías. En lo general los abogados saben perfectamente cuáles son esas. Cuando una instancia no me responde como debe de ser o como de acuerdo a mi criterio debería de ser, yo me puedo ir a otra instancia y desde ese punto de vista nosotros haremos cumplir las instrucciones que las diferentes instancias en un momento nos indiquen. Ok, bueno, hablemos entonces de los rezagos. Abogados que están siguiendo la transmisión preguntan, existen aproximadamente 500 amparos promovidos por litigantes por denegación de justicia en los últimos 5 meses, obviamente relacionado con las juntas. Dice, la falta de ejecución de los laudos debido a que se necesita del visto bueno del secretario o el subsecretario para autorización del requerimiento del pago a la parte demandada. La nula actuación por parte de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Trabajador que ocasiona que la carga para la Junta sea excesiva. Y en otro dato que nos aportan aquí, dice, el desequilibrio del personal. ¿Cuánta gente tenemos asignado a Cozumel y cuánta Playa del Carmen? Aquí lo que plantean es que tenemos más gente, o tienen ustedes más gente en Cozumel, ¿sí?, que en Playa, cuando las cargas de trabajo evidentemente pues son más fuertes las de Playa. Eso me parece que impactaría en el rezago de atención de los asuntos. Entonces, sobre esos temas, ¿qué nos podría platicar? Ok. En relación a lo que son las juntas de Playa y de Cozumel, le puedo decir que el personal es menor en Cozumel que en Playa. Eso me consta, ya lo hemos recorrido, hemos visitado y estamos ahí.
pendientes. Perdón, ¿cuántos tenemos en Cozumel asignados entonces? Alrededor de 12 o 13 personas. 12 o 13 personas. Y en Playa, si no me equivoco, son alrededor de 25. ¿Y todos laboran ahí, esos 25? Sí, por supuesto. Y el tema de los amparos por denegación de la justicia. Ok, en cuanto a los amparos, todos los servidores públicos que están expuestos, en este caso, y hablando del tema específicamente de las juntas de conciliación y arbitraje, recae la responsabilidad en los presidentes y sabemos perfectamente que cuando no se cumple con alguna instrucción de una autoridad superior, pueden recaer inclusive, pagar multas, en fin, se hacen acreedores a diversas sanciones que la misma ley ya establece. Pero digo, o sea, hay un alto número de amparos derivado de los rezagos que tienen en la Junta. Que yo tenga conocimiento es escaso. De hecho, todos los amparos que llegan se les da inmediata contestación. ¿De cuánto rezago estamos hablando entonces en las juntas? La cantidad exacta de los amparos o de los rezagos en los rezagos, el rezago. Bueno, podemos hablar de, imagínese usted si en un año ingresamos 5,000 nuevas demandas y pudimos sacar nada más 2,100 aproximadamente, resolver 2,100 durante este tiempo. Tenemos un rezago anual aproximado de entre 2,500 y 3,000. Gracias. ¿Un otro diputado que quisiera hacer uso de la voz? Compañeros diputados, ¿algo que quiera agregar, encargado de despacho, para cerrar ya la presente comparecencia? Primero que nada, pues agradecerles la invitación a asistir aquí con ustedes. Como bien les decía hace unos momentos, la Secretaría del Trabajo es una institución que pequeña pero compleja. Infinidad de temas que convergen en ella y que para nosotros es los trabajadores de la Secretaría en general. Es un orgullo poder representarla y estar al frente en esta ocasión, me tocó, pero yo le aseguro que cada uno de los trabajadores están en nuestra Secretaría, hacen su labor con mucha responsabilidad. Cada uno de nosotros sabemos los alcances que tenemos y en eso estamos trabajando. Nuestra labor es servir a la sociedad y hasta donde podamos así lo seguiremos haciendo. Sabemos que el servicio público es uno de los más demandados. Quien acude con nosotros es porque tiene un problema que quiere resolver y porque nosotros estamos ahí, tenemos la obligación de resolverlo o ayudarle a resolverlo, hasta donde nuestro alcance sea. Y esa es nuestra dinámica actualmente en la Secretaría. Nada más, perdón. Adelante, diputado Fernando, tiene uso de la voz. Fue un tema bastante fuerte lo que se vivió aquí en Chetumal hace aproximadamente dos años y medio, en donde dieron de baja a más de 2,000 trabajadores, un poco más de empleados al servicio del gobierno del Estado. Y vimos y hemos visto, desgraciadamente, la lentitud con que fueron o han sido hasta el día de hoy todavía litigados esos temas en la Junta, en el Tribunal, evidentemente. Ahí, señor secretario, yo creo que es un tema que sí hay que ver que se pueda sacar ese rezago. Es un tema que evidentemente tiene naturaleza jurídica laboral,
pero que tiene una afectación tremenda en el tema social, sobre todo aquí en la capital del estado, en donde sí le pediría que en estos días que sé que ya está casi por entregar, pero que sí se ha marcado como una prioridad, y si pudiera rendir un informe solamente para saber de estos asuntos de litigios en contra del gobierno del estado, cuántos se tienen todavía en proceso de resolverse por parte de esas juntas. Y nada más, recapitulando mi primera intervención, ¿cuántos procesos hay ahorita en vivo, en global, en las juntas de conciliación? ¿Cuántos procesos en general de rezago? Pues más bien en vivo, ¿no? Es decir, que el día de hoy estén tramitándose en las juntas, ¿cuántos procedimientos se tienen hasta el día de hoy? Si me permites un segundito, me van a pasar el dato. Y un aproximado, señor secretario, de cuánto tarda un juicio laboral en promedio, con base en ese dato. Ok, en promedio te puedo decir que tarda actualmente entre 1 y 2 años. Puede ser menor, porque estamos privilegiando lo que es la conciliación. Cuando un trabajador acude a presentar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, nosotros le tenemos la obligación de darle seguimiento. Si se cita a las partes, llega a un acuerdo, se resuelve ahí y se hace del conocimiento de la Junta, se ratifica ante la Junta, y de inmediato, si es el mismo día y el patrón está disponible, el mismo día se resuelve. Hay casos. Los casos que ya son presentación de demandas son a los que me refiero, que llevan pues ya todo un proceso, se cita a las partes, hay fechas, horas, a veces no acude una, se cita para la siguiente, y en fin, y eso nos va llevando más tiempo. Le vuelvo a repetir. Por eso yo decía, comunidad de medición, comunidad de medición, ¿cuánto en promedio, de tu totalidad, cuánto es que dura un proceso? De las demandas, así es. Le puedo decir que entre 1.5 a 2 años. Adelante, diputado Jesús. Muchas gracias. Nos dicen aquí en la transmisión en vivo el abogado Javier Aguilar Duarte, dice que hay un grave rezago en materia laboral en el estado, ya que desde hace 2 sexenios no se autoriza aumento de personal ni la compra de mobiliario y equipo. Él tuvo la oportunidad de ser presidente de la Junta y habla pues con razón y causa. ¿Qué nos dice al respecto, encargado de despacho? Efectivamente, en el problema de lo que es el equipamiento de las juntas es un problema que venimos arrastrando desde hace algún tiempo. Sin embargo, durante esta administración, la ciudad de Cancún se hizo todo un trabajo de remodelación de las juntas, no alcanzó para todos, de manera constante se tiene que estar cambiando de equipo, el presupuesto no es el suficiente, cada día se nos deteriora a lo mejor un equipo aquí, otro en Cancún, otro en Playa, otro en Cozumel, y eso nos va causando pues más problemas económicos y financieros. Sin embargo, hacemos todo lo posible porque pudiéramos avanzar con lo poco que tengamos. Sin embargo, nos causa extrañeza, ahorita lo comentaba con el diputado Eduardo Martínez, el presupuesto anual que le dan a la Secretaría es incluso hasta mayor del de salud que acabamos de atender hace en un momento. Entonces, yo creo que, señores diputados, ahí estamos y tenemos material para trabajar,
si verdaderamente queremos que la próxima administración pueda correctamente dirigir ese presupuesto a las instancias que le corresponden, con prioridades. Adelante, diputado Eduardo Martínez Arcila. Gracias, diputado presidente. Nos ha llegado incluso aquí al Congreso ya el tema de algunos laudos que no se han cubierto. ¿Cuál es la participación que tienen ustedes en los temas muy sonados como de Carrillo, por ejemplo, de trabajadores, ex trabajadores o trabajadores del ayuntamiento, el tema de José María Morelos, entre otros? ¿Cómo garantizan ustedes ahí? Entiendo que fundamentalmente ustedes siempre están del lado del trabajador. ¿Cómo garantizan y cómo pueden justificar que se dilate tanto tiempo el cumplimiento de un laudo? En ese aspecto, ¿hay algún tipo de atención especial cuando el patrón resulta ser el gobierno, cuando resultan ser los ayuntamientos? Digo, porque yo tengo un caso muy sonado de una persona que conozco que le ganó, creo que en 3 meses, un juicio al ayuntamiento y salió su pago y salió el embargo luego. Y hay otros compañeros que llevan años esperando que se cumplimenten sus laudos. Ok. En la materia jurídica, podemos observar que hay argumentos que usan muchos abogados para poder defender la causa. En este sentido, nosotros, bueno, en este caso específicamente de los que usted está hablando, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje hace lo propio, conmina a la autoridad municipal para el pago. Sin embargo, ellos con algunos argumentos presentan amparos y empieza una especie como de atraso en lo que es el procedimiento. Y es donde viene la complejidad. Si la autoridad, el Tribunal de Conciliación, ordena a X ayuntamiento a pagar el laudo, a cubrirlo, ellos pueden argumentar alguna situación y se van a una instancia superior, a una revisión, y empieza a dilatarse el proceso. La cuestión es que cuando determine la autoridad lo que proceda, nosotros vamos a darle seguimiento. Bueno, el tribunal le da el seguimiento correspondiente. En el caso concreto de los trabajadores de trabajadores del municipio de Felipe Carrillo Puerto, ¿en qué fase va? Hasta donde tengo entendido, creo que hay un amparo de por medio y no sé si se ha resuelto. La presidenta de la me podrá decir si el asunto de Carrillo Puerto está en un amparo, ¿no? Adelante, presidenta, tiene el uso de la voz para aclarar este tema. Buenas tardes. Preséntese, por favor. Sí, soy la licenciada Tania Canul Medina, soy presidenta del Tribunal de Conciliación. El asunto de Carrillo está en requerimiento de pago. Le dimos 3 días a Carrillo Puerto para que pague. No ha pagado, le aplicamos una multa y el abogado no ha hecho nada, no ha dado impulso al procedimiento. Tengo entendido que hicieron diversas manifestaciones y diversas marchas. De hecho, ayer fueron a hablar conmigo y yo le dije que haga lo propio como abogado. Nosotros como tribunal no podemos asesorar a las partes. Entonces, el abogado no da el impulso o no solicita lo que procede, pues nosotros de oficio no lo podemos acordar. Le agradezco, presidenta. Creo que sí que está cochupeado el abogado defensor, ¿o cómo está el tema? ¿No? Digo, lo que está estableciendo es de que está en manos hoy del abogado defensor. Así es, solicitar lo que sigue en la ejecución del laudo. La ejecución de los laudos no es oficiosa, es a petición de parte. Ok, le agradezco. Algún otro diputado. Bien, no habiendo más intervenciones, diputado secretario, le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo, diputado presidente, que todos los asuntos a tratar han sido agotados. En tal sentido, agradezco la presencia a esta reunión del licenciado Pedro Pablo Torres Tejero, encargado de despacho de la Secretaría Estatal de Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, se clausura la presente reunión de comisiones del Trabajo y Previsión Social, siendo las 14:07 del día 21 de septiembre del 2016. Muchas gracias a todos, diputados, por su amable asistencia y al público que nos sintonizó. Hasta luego.